vení, saludala. ¡Estás loco, Felipe! ¡Sacame ese bicho! Mirá que sos prejuiciosa, Sabrina. Es que me asusta. Si prometés que la dejás ahí guardadita en la caja, te llevo a ver una araña de como 2 metros de alto. Arena Asombrada, de Manuel Espínola Gómez. ¡Vamos! Los artistonautas. Nuestros amigos viajan a conocer Arena Asombrada, de Manuel Espínola Gómez. ¿Manuel Espínola Gómez? El mismo. ¿Y ustedes qué hacen acá? Venimos a ver su pintura, Arena Asombrada. Es que Felipe está loco con las arañas. Mirá, Manolo, como dice acá mi asistente, a mí me encantan las arañas igual que a vos. Pero nunca se me ocurrió pintar una. Bueno, Felipe, la verdad es que no pinté este cuadro porque me encanten los arácnidos. Lo pinté porque quería expresar algo. Era una época difícil. Estábamos en dictadura militar y la gente estaba asustada. La araña es un símbolo de ese miedo que sentíamos todos. Es un elemento simbólico. ¿Elemento qué? Elemento simbólico. Se usa para representar determinadas ideas. Por ejemplo, la paloma. ¿Qué idea representa para ustedes? La paloma es la paz. Exacto. En este caso, los símbolos tienen que ver con los sueños, con las asociaciones de la mente. Los caracoles pueden representar la vida. La granada, la destrucción. Interesante. Voy a examinar más de cerca. ¡Mirá, Sabri! ¡Está todo hecho de puntitos! ¿Eso es por gusto también? ¡Claro! Es que este momento de mi pintura fue muy particular. A estos cuadros los llamé polifocales porque para hacerlos le daba golpecitos al lienzo con el pincel y así generaba una serie de puntitos que formaban la figura final. Cuanto más nos alejamos, menos se ven los puntitos. Y hay otra particularidad. ¿Vieron la forma del marco? Quería romper con una idea viejísima, según la cual un cuadro es como una ventana. Así que hice marcos con muchos lados. Me salí con la mía, ¿no? Sos raro, Manolo. Te gusta andar cambiando las cosas. Es que me gusta lo nuevo. Por eso a veces pintaba con colores. Otras en blanco y negro, a veces con óleo, a veces con lapicera. Ah, sos como Felipe, que te aburrís a los 5 minutos. Soy un renacentista. Tengo que estar en todo al mismo tiempo. ¡Ay, nos están llamando! ¡Nos tenemos que ir! ¡Ah, ya mismo! Gracias por la clase de pintura. ¡A mi próxima mascota le voy a poner Manolito! ¡Gracias, Felipe! ¡Suerte! Y muchas otras más en vivo y en directo. Pasá por el Museo Nacional de Artes Visuales.